Buenas noches, chicas, ¿cómo están? A ver si me escuchan bien. ¿Cómo estás, Sandrita? Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo para toda la gente de Quito, Ecuador. Empezamos a compartir, chicas. Patico, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Muy buenas noches, chicas. A ver, mientras que voy linkeando también mi página. Y para poder también a la vez compartir esta transmisión en vivo. Mientras que se van sumando a esta transmisión. ¿Cómo estás, Dora? Un fuerte abrazo. Miriam, ¿cómo estás? Se escucha perfecto, perfecto, chicas. Avisen cómo se escucha, cómo se ve. Sí, por favor. Te voy a linkear mi página. Todas las personas que recién le van a dar like a mi página y a compartir, ya le estoy enviando mi link de página, chicas. Ahí está, mi link de página está fijado en la parte de abajo. ¿Cómo estás, Roxana? Un fuerte abrazo. Cleotilde, ¿cómo estás? Sandrita, gracias. Gracias, Sandrita. Un fuerte abrazo para todas ustedes, chicas. Gracias por siempre estar acompañándome después de buen tiempo que estoy saliendo. Así que vamos a empezar ahorita. Estoy justamente compartiendo con todas las redes sociales y a la vez también con Artístico Oficial. Mientras que se van sumando chicas, pueden ir compartiendo para que les pueda llegar esta transmisión a más personas. La forma de cómo nos pueden ayudar ustedes es así, compartiendo. A ver. Esta es una muñeca súper sencilla, súper fácil que las pueden hacerla. ¿Cómo estás, Fernanda? Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia. Ahí va, se quedó pegada. Gracias, Cecilia. ¿Cómo estás? Nadia, ¿cómo estás? Roxanita. Ay, sí, de verdad que sí. He tenido prácticamente casi un mes. He estado fuera de foco. Ahí les voy a contar, chicas. Shirley, ¿cómo estás? Nada grave, nada grave, nada grave. Así que hemos estado ausentes. Yolandita, ¿cómo estás? Buenas noches, Benita. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Arequipa, de nuestro rico Perú. Mil gracias, chicas, por estar ahí acompañándonos. Acá, yo termino de acá de compartir para ya ahora sí levantar la imagen. Gracias, Patico. Ay, sí, voy a tratar de que, a ver si me traen siquiera uno porque están en el tercer nivel, mis enanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esther? Un fuerte abrazo. Ahorita me presento, chicas, no se preocupen. Narda, un fuerte abrazo. Estaba en ausente, Esther, por eso no me han visto muy seguido en las redes sociales. Sandrita, ¿cómo estás? Gracias. Para compartiendo, anda, sí. Uy, Dios mío, imagínate, yo también estoy como loca con mis bebés perrunos. Aunque ya están un poquito más grandes, así que ya estoy más suelta ya, porque ya me tenían ya amarrada. Parecía la que yo había dado a luz, imagínense. Atrás de ellos, atrás de ellos. Hasta que se logren bien. Ahí está, súper compartido por todas las redes sociales. Y listo, chicas, ahora sí. Listo, voy a subirla. ¿Cómo estás, Anita? Un fuerte abrazo. ¡Oli! ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Bolivia. ¿Cómo estás, Anita? Gracias. Angélica, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Mil gracias por estar acá acompañándonos. Miriam, ¿cómo estás? Ahí están, sí, ahí lo van a ver. Yo les voy a enseñar. Voy a tratar de que me bajen, aunque sea uno, para que los puedan ver. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias. Miren, chicas, mientras que vamos compartiendo, ¿cómo estás, Angélica? Van a ver lo que vamos a hacer ahora.
Esta es una muñeca súper sencilla. En sí ya he puesto en el comentario de para que puedan escoger lo que es el molde. Bueno, el molde en sí está a la venta, pero si vamos a llegar a un reto, si en este reto que llegamos a 1500 compartidas o todo caso, también lo que sería a 1500 estrellas, automáticamente yo voy a liberar el molde, ¿sí? Entonces, ahí tienen ya lo que es el reto para las que son de colaboradoras, sí o sí lo tienen completamente gratuito. Y bueno, esta es una lamparita en sí. Acá les voy a prender. Las personas que también deseen las lámparas también lo pueden obtener y pedirlo directamente por interno. Y esta es una muñequita súper articulada. Se sienta. Es de completamente de tela. ¿Ya? Y le van a poder cambiar y sacarle el vestido. Eso es lo bueno. Esta sí es para cambiarle el vestido y sacarle y poner. ¿Sí? Ahí le voy a mostrar cómo es el paso a paso para hacer esta muñequita, ya que hemos estado siempre haciendo muñecos, tanto que son tipo faccionados, ¿no? Los muñecos country. Así que esta muñequita se las debía, chicas, desde el Día de la Madre. ¿Cómo estás, Karen? Un fuerte abrazo. Gracias, Yolandita. Mil gracias. Ay, gracias, Fernandita. Gracias, Roxanita. ¿Cómo estás? Y ahí, así. Entonces, acá voy a desenchufar un ratito, chicas, para poder empezar con lo que sería la clase de la muñeca. El costo del molde, las personas que deseen obtener el molde, si no llegamos a reto tal cual, el molde está en 10 soles, chicas. Hablamos para Perú, 10 soles, está súper cómodo, y el extranjero está en 3 dólares. Está súper, súper cómodo, chicas. Y acá tenemos a nuestra muñequita. Voy a levantar un poquito la cámara. Ahí está. ¿Cómo está Cecilia? Gracias, Narda. Mil gracias, chicas. Así que ya empezamos a compartir. Ya tienen los puntos y las bases y ya está compartido por acá. Ahí está, vamos ahí. Y listo, chicas. A ver, me presento. Me llamo Yulisa Ranilla de Crearte Magier. Mi marca, justamente la tienen ahorita abajo, la pueden ver, justamente salen ahí, Crearte Magier. Me dedico a lo que es muñequería, las personas que recién me conocen. Todo lo que es tema de muñequería, faccionado, todavía no he hecho muñecos soft, chicas, así que ya voy a empezar a lanzarlos. Y también muñecas de tela, todo lo que es el tema de muñequería. Ahí tiene mi página, las personas que recién me van conociendo. Abajo está como comentario fijo. Sí, chicas, ahí le pueden dar clic, directamente le redireccionan a mi página y le dan clic. Automáticamente, siempre que salga, automático van a usted verlo. ¿Qué pasó con los duendes? No, los duendes zodiacales ya están hasta. Ya ha terminado Leo. Les voy a mostrar Leo, chicas, ¿sí? Y ya lo acabo de terminar. La semana que viene lanzo Leo y seguimos. Viene Leo, viene ya lo que es Virgo. Ya estamos con Libra y los demás signos ya que corresponden a los siguientes meses, chicas. Sí, Anita, los tiempos. A ver, ya que quieren ver a Leo, se lo voy a mostrar. Está a medias, chicas, por si acaso Leo. Ya los demás signos ya están en plataforma. Y también les voy a aplicar porque algunas chicas tienen miedo de que se han perdido algunos videos. Pero no se preocupen, también les voy a aplicar ese tema. A ver, aquí está Leo. Está a medias, faltan algunos detalles. Ahí está. Está con una pata más arriba, más abajo. No lo puedo poner bien. Ahí lo pueden ver, chicas, al Leo. A ver si lo pueden ver bien. Sí. Ahí está. Tenemos al Leo. Le voy a ir mostrando poco a poco. Acá todavía falta el detalle de cerámica que están secando. Ya, todavía lleva en su manito otros detalles. Así que ahí vamos avanzando lo que sería Leo. Ya viene lo que es Virgo. Virgo va a llevar, si no me equivoco, su reloj de arena. Sí. Libra viene su lanza. ¿Cómo estás, Wendy? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Anita? Ahí está. Entonces ahí vamos avanzando, chicas. Ya saben que las clases de los signos, en toda la clase lleva lo que es el tema del armado, faccionado. También se les da la enseñanza completa de lo que es el tema de hacer
la varilla, porque la varilla es de trupán y tanto también de cerámica. Sí, así que este Lego se acaba de recién de terminarlo porque falta todavía los detalles, como le digo, chicas. Ahí está. Y este es del signo de Leo. Ya para que tenga más o menos una idea. Acá tiene la capita, más o menos para que lo puedan ver. Y como le digo, chicas, falta todavía detalles para Leo. Pero ya, la clase sale sí o sí la semana que viene. ¿Cómo estás, Mirtita? Un fuerte abrazo. Así que a todas las chicas que ya están inscritas en lo que es en Leo, ya la próxima semana, el día martes, vamos a empezar ya a hacerlo. Acá está con su capa. Su capa. Así que chicas, ahí lo pueden ver y van a poder ya suscribirse. La persona que ya se puede suscribir. Completamente es faccionado, por si acaso. Es un duende. Gracias, Anita. Gracias, Fabita. Ay, Mirta, sí. En sí, chicas, no he estado saliendo. Una, porque he estado súper estresada. Otra, porque no había dormido mucho tiempo del tema de que había, acuérdense que había parido mi perrita. Entonces también eso me pasó factura. Y también como sufro de lumbalgia, también es otro tema ahí. Entonces, mientras que iba al médico, mientras que venía, mientras que todo, a final de cuentas tenía que descansar. Descansar, tenía un sueño súper atrasado. Gracias, Olguita. Entonces, este es Leo, ya las chicas ya se pueden ir escribiendo, ya pueden ver lo que son, ya saben chicas que las que son colaboradoras, sí o sí tienen todo lo que son descuentos. Olguita, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? Gracias. Escorpio, mira, de este yo, agarren su signo zodiacal o su horóscopo y van a ver que yo voy a ir avanzando los signos tal cual como lo ven ustedes en su horóscopo, tal cual. ¿Ya? Así que vamos a seguir avanzando. Primero viene Leo, de ahí ya sigue lo que sería Virgo, de ahí sigue Libra y de ahí viene Escorpio. Escorpio es todo un tema porque de hecho que es un escorpión. Ahora imagínense adaptar a un duende a un escorpión. Gracias, Mirta. Gracias, Esther. Entonces, sí me toma tiempo y trabajo para poder ir creando cada signo, ¿no? ¿Cómo estás, Luisa? Un fuerte abrazo. Mil gracias a toda la gente linda de Colombia. Gracias, gracias por siempre estar acompañándome. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo durante este tiempo. Aparte, acá, la otra semana, chicas, también vamos a salir más seguido ya en página. Bueno, por mi página y también por la física oficial. Y vamos a hacer también esta duenda. Sí, a esta duenda le estoy haciendo un tipo de cambio porque le voy a ponerle flores. Así que la otra semana ya también la vamos a hacerla. Lo van a tener la clase completamente gratuita por este medio. Y ya si ustedes desean pueden también adquirir los moldes. Sí, ya arranco Navidad. Sí o sí. Sí o sí, también arrancamos Navidad. Ya tengo ya lo que es un Papá Noel a medias, así que ahí estamos. Estamos armando. ¿Cómo estás, Fanny? Un fuerte abrazo. Ay, gracias, Anita. Gracias. Gracias, Wendy. Lucía, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, mami. Gracias, Fanny. Un fuerte abrazo, amiga. Entonces, a esta, como les digo, chicas, va a haber algún tipo de cambio porque va a tener algo de flores. Para que tengan una idea, y este proyecto va a ser ya realizado para lo que sería tema de Halloween. Vamos a ir armando ya también lo que son Halloween. Ahí está, para que lo vean. Este chico lo tengo de bien guardado del año pasado porque no lo llegué a sacar. Ya, porque pasamos de frente a lo que sería navideños, ya no tenía ni tiempo. Y vamos a empezar también a mostrarlo. Y bueno, acá sí vamos a tener que tener hasta dos, hasta tres clases, por lo menos. Porque de verdad que sí es súper. Súper, súper tedioso, complicado el tema del armado, el tema de ir armando cada pieza y sobre todo este señor. Este señor sí es complicado porque las alitas son completamente de alambre. Entonces tengo que enseñarles cómo ir armando cada tema. Andrés me dice, Leo. Ah, ya no te preocupes, Wendy. Ya por interna directamente, ¿cómo se llama? Ya lo podemos ver. Saludo, Marjorie, un fuerte abrazo. Gracias, Clararte, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
Sí, Anita, imagínate. Y todavía tengo que sacar otro muñeco porque ya viene para artístico oficial lo que es Duende Manía. Ahí voy a sacar otro proyecto, muy aparte de esto, porque esto ya prácticamente van a pasar a mi página. Pero sí o sí tengo que sacar otro proyecto para que ustedes puedan verlo. Y se va a presentar por artístico oficial. Muy aparte de eso, también ya están lo que son los proyectos navideños, que también quiero que lo vean. Pero el tema es de acá y mis manos cansa, de verdad que sí cansa, chicas. Gracias. Entonces, así ya lo van viendo los prototipos, chicas. En cada vez que yo voy saliendo por transmisión, le voy a ir enseñando cada prototipo que van saliendo, ¿sí? Para que ya más o menos tengan una idea de lo que vamos a ir avanzando durante las semanas consecutivas. Y ahí está. Y entonces, ahora sí, vamos también a hacer y seguir haciendo muñecas planas, así como esta, que son súper sencillas, fáciles de hacer, aunque se vean un poquito complicadas, ¿sabes? Pero realmente no es tan complicado. Es súper sencillas. Rocío, ¿cómo estás? Gracias, chicas. Así que, bueno, chicas, vamos a empezar a armar esta bella muñequita que es súper sencilla, como les digo, en hacer. Solamente es el tema de armar de técnicas, nada más. Listo, vamos a dejarla por acá. Mientras tanto, vamos avanzando. Ahí está. Listo. Entonces, acá yo tengo en sí ya las piezas hechas. Voy a cambiar la posición de la cámara para que la puedan ver, ¿ya? Y para mostrarles cada pieza, que es súper sencillo, y el tema es solamente en darle tonalidad a la tela. Acá voy a irme un ratito a mi sistema para poder hacer el cambio. Entonces, acá, chicas, cambiamos. Vamos a mover por acá y listo. Entonces, primero, lo que tenemos para lo que es el cuerpo, lo que vamos a utilizar en sí es, para acá en Perú, estela tocuyo, ¿sí? Estela tocuyo. Para lo que sería Chile, estela crea, ¿ya? Y para Colombia creo que también le dicen, ahí, a ver, por ahí, chicas de Colombia, ayúdenme, ¿cómo le pueden decir a esta tela? Creo que es lienzo, si no me equivoco. Pero, como les digo, chicas, es una tela cruda, en sí no tiene color. Y vamos a hacer ¿cómo se llama? El tema de las tonalidades. Acá yo tengo en sí lo que sería la piernita. Esta es la parte de la cabeza que lleva dos partes a los costados, porque esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. ¿Ok? Cada vez que yo coso alguna pieza, siempre lo hago en forma de bloque. Acuérdense, chicas, siempre es en forma de bloque. ¿Cómo estás, Liz? Un fuerte abrazo. Y se pone boca arriba y boca abajo. ¿Ok? Donde paso el lápiz es por ahí. Gracias, Viviana. Lienzo, perfecto. Género también le dice, gracias, aclararte. Entonces, donde yo marco automáticamente por ahí donde yo estoy cosiendo. Gracias, Lucía. Un fuerte abrazo, mami. Buenas noches, Carlita. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Arequipa. Mil gracias. Gracias. Gracias, chicas. Entonces, una vez que ya he puesto contra la otra parte, le he hecho un pequeño corte por este lado, ¿ok? Ahí está. Y vamos a voltear. Y vamos a rellenar. Cualquier duda, consulta, chicas, háganmelo saber para yo poder quitarle su duda, ¿sí? Gracias, Liz. Un fuerte abrazo para ti también. Y bueno, chicas, eso ha sido el tema por el tiempo de que he estado fuera de órbita. He estado con todos mis dolores. Bueno, y sí, por el tema de sufrir la lumbalgia y la bendita ciática me tenía ya frita. Tenía que dormir bastante. No he dormido durante mucho tiempo, así como debe de ser. Así que hemos estado ahí descansando, descansando, descansando. Y de verdad, para crear, uno también, pues, desgasta, desgasta, chicas. Ahí está. Así que ahí empezar a tomar con fuerza. Ya que ahora me puedo un poco relajar porque ya mis enanos ya están un poquito más grandes también.
¿Cómo estás, Mari? Un fuerte abrazo. Ahí está. Vamos a empezar a rellenar nuestra piernita. Ahí está. Vamos a poder avanzar, chicas, lo máximo hasta ya terminarlo, pero si no, en la otra clase que vamos a empezar también. Así que ya saben, chicas, todo lo que tenemos. ¿Cómo estás, Esther? Grandiosa, gracias. Igualmente, muchos besos y corazones para ti también. Así que ahí vamos. Ya más o menos vayan haciéndose una idea de que vamos a ir avanzando. Y de hecho que sí, ya vienen todo lo que es el tema navideño. Ya para que ustedes vayan avanzando también. Ahí vamos empujando. Por si acaso es súper durito. Rellenen bien a la hora que van a estar poniendo. Sí, ya vengo ya con la toda la energía, imagínense. No había, no dormía bien. Sí, prácticamente en tener a los cachorros era ponte dormir 12 de la noche, levantar 3 de la mañana, darles leche, porque ya mi aloja no tenía mucha leche, así es que prepararles la leche como todo un bebé. Levantarme de nuevo a las 5 de la mañana y darle de vuelta leche. Y así, sucesivamente cada 2 horas, cada 3 horas. Charito, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Imagínense qué tal tema me le he pasado así durante todo un mes. Y ahora ya tienen un mes y medio y una semana más. Ya están ya, ahora, correteando a los enanos. A ver si ya, cuando termine la transmisión, chicas, trato de que me llamara a mi esposo, a ver si me puede bajar aunque sea uno y ustedes puedan verlo. Pero están bellos, bellos. Hasta mi prematura, que ya el doctor me dijo bien claro, señora, 24 horas y ese perrito no existe. Pero con los cuidados debidos, ahora sí está grande, está hermosa y ya se logró ya, está bien lograda. Pero sí, pues me pasó factura, chicas. Todo este tema me pasó factura. El cuerpo ya no aguanta. Y encima crear, imagínense. Listo, chicas, vamos a mover un poco más rápido las manos para seguir. Ay, sí, Anita, de verdad que son bellos los cachorros. Son muy bellos. Y ahí están. Imagínense, trabajo de casa, trabajo de ama de casa, los hijos, más los cachorros. Imagínense, más crear. Ya no había tiempo, ya. Ya estaba al borde del colapso. Y encima vas al médico ya, que falta una cosa, mejor te haces análisis de esto, mejor análisis del otro, y comienzas a buscar ahí. Y terapia física, pues de hecho que sí. Las terapias físicas. Y tanta cosa uno que tiene que comprar. Para sentirte bien, para estar con los tratamientos. Pero ahí estamos. Pues. Ahí está, vamos llenando, llenando, chicas. Tiene que ser bien relleno, bien, 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 súper relleno. ¿Sí? Empujando. Por si acaso, en la pierna, chicas, no va a llevar nada, nada, nada de alambre, ¿ah? ¿Ya? Ni en la parte del cuerpito. Sí, de verdad que sí. De verdad que Fernanda sí. Estaba mal, ojerosa, ya no daba, ya. Ahora ya puedo dormir tranquilamente en las noches. Ya los cachorros medianoche entran a mi cuarto. Ya no se levantan hasta las 7 de la mañana, por lo menos. Y ahí sí ya normal, pues su desayuno. No, primero sacarlos de frente, que vayan al baño. También es otro tema. Llevarlos al baño, que vayan al baño, después ya. Darles el desayuno y de hoy siguen durmiendo todavía. Ya no es tanto pues el tema del cansancio. Ahí está. Miren cómo voy rellenando, súper 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 relleno y bien formada la pierna y listo. El hilo que voy a coser o que voy a utilizar también es el hilo de atraque, chicas. Ya saben a todas las personas que si desean el molde, acá en Perú, el molde está en 10 soles. Está súper cómodo. Y lo que sería para el extranjero, 3 dólares. Gracias, Liz. Un fuerte abrazo para ti también.
Y chicas, cuéntenme, ¿cómo han estado ustedes? Yo desde lejitos he estado viendo todos los movimientos, tanto en Artística Oficial, porque mientras que las chicas salían por esos medios, yo sí o sí estaba ahí metida en el sistema, obligada. Gracias, María. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Costa Rica. Mil gracias, chicas. Mirta, ¿cómo estás? Listo, entonces ahora vamos a coser, ¿ok? Siempre coso por si acaso doble, con doble hilo. Ahí que sí estaba ahí conectada, viendo las transmisiones, viendo a todas las personas que habían estado saliendo por la plataforma. Pero no, 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 no tenía ya cuerpo para salir, chicas. Súper cansada. Buenas noches, Ivonne. Un fuerte abrazo. Gracias, Elenita. Mil gracias. Chicas, a todas las personas que recién se van conectando, ahí tienen abajo con mi página. Mi página para que ustedes puedan darle like a la página y seguirme. Ah, chicas, también a todas las personas que alguna me están diciendo, profe, no hay lo que serían los videos, porque sí, Facebook está empezando a borrar videos antiguos, ¿ya? Después de cada 3 meses, Facebook está empezando a borrar los videos. Pues felizmente que me avisaron por ahí las alumnas. ¿Cómo estás? Gracias, un fuerte abrazo. Mil gracias, Miriam. Ay, disculpen, chicas. Miren, directamente acá tenemos el bracito. Igualito le echo un corte para la parte de abajo y vamos a voltear y vamos a seguir rellenando. Gracias, Mara, un fuerte abrazo. Entonces, chicas, como les comentaba, el tema de los videos. Todos los videos, chicas, por si acaso, no se asusten. También a las personas que están dentro de los grupos, en lo que son los cursos pagas. Todos los videos, si algún motivo se perdiera alguno en el sistema, todos están guardados en mi sistema, por si acaso, de mi computador. Ya, póngase, si son los cursos pagas, yo automáticamente los vuelvo a subir. No los voy a perder, chicas. Sí, linda, así es. Y eso justamente es lo que vamos a hacer. Voy a enseñarles cómo van a teñir esta tela. Entonces, como les digo, chicas, los cursos no se pierden. Todos los cursos virtuales que hago por mi plataforma y a un motivo, Facebook lo vaya a borrar porque esa es su nueva política ahora, lo van a obtener automáticamente, bien lo subo por mi página o en todo caso vayan a mi plataforma de YouTube. Ahí lo van a poder ver, chicas. En mi plataforma de YouTube están todos los videos y están estipulados por nombre, ¿ya? Y para que puedan ver todos los trabajos que se ha hecho. Así que vayan a la plataforma, también suscríbanse a mi página de YouTube para que puedan seguir viendo. Y ahí solamente van a ver full videos, es más fácil de buscar también, ¿sí? Es más fácil de buscar y de ver. Simplemente entran a crear Temajir y van a ver una lista de videos. Ustedes solamente buscan y ven el que ustedes gusten y ya está. Y cada vez que también yo suba algún video ahí, automáticamente también Facebook o todo caso, esta parte es YouTube, les va a avisar. Pero para eso tienen que ustedes suscribirse. Suscríbase a mi página de YouTube. Gracias, Nancy. ¿Ya? Así que no se preocupen, chicas, porque sí, Facebook está empezando a borrar los videos. Y hay bastante, 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 bastante videos que pues hemos hecho desde el año pasado, de los duendes, todo el tema proyectos. Gracias, Fernanita, sí, sí me sigues en YouTube. Todos los proyectos también que hemos hecho para Navidad. Entonces también pueden ir directamente a verlo ahí. Y si algunos moldes están ya si no están en mi página como en forma gratuita, o también lo tienen los colaboradores en gratuitos, están también algunos a la venta. Pero están a un super precio, chicas. No, no se asusten por si acaso. ¿Cómo estás, Gladys? Un fuerte abrazo. Rosita, ¿cómo estás? Gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, todo mi querido Perú, que ahí siempre nos está acompañando. Mil gracias, chicas. Y ahí también tienen, chicas, las personas que ahí dice en el comentario si desean otorgar estrellitas, también van a poder obtener lo que es el molde, chicas, de este proyecto.
A la persona que otorgan las estrellas, o si llegamos al reto de 1500 estrellas, automáticamente yo suelto el molde ya directamente para todos, ¿no? Ahí vamos rellenando, chica. Acá el bracito sí va a llevar alambre, chica, ¿sí? Que sí, es un poquito tedioso rellenar, como verán. Porque la tela es súper dura, no es como la licra algodón, que es más fácil en el tema de relleno. Pero no he rellenado ni la pierna ni el brazo para que vean cómo relleno también. Ahí está. Hasta ahí. Vamos empezando por este lado. Así que ya saben, chicas, ya vienen un montón de proyectos para que estén súper entretenidas. Súper, súper, súper entretenidas. Ya que todavía aún así seguimos. Imagínense cuánto tiempo ya vamos en pandemia. Uf. Gracias, sentimientos. Sí, también rellenen duro, chica. Súper duro. Miren. Tiene bastante consistencia. ¿Sí? Bien durito. Aparte que esta tela no se estira, pues. ¿Saben que no se estira esta tela? Ahí está. Vamos rellenando. Todo este tema es un proceso. Y ahorita les voy a enseñar cuál es ya el proceso que vamos a seguir para darles el color. Carmencita, ¿cómo estás? Mira, mami, puedes agarrar y mandarme mensaje. Ahí tienes, mira, abajo dice mi teléfono, ¿ya? Está mi nombre y mi teléfono. Mándame mensaje para poder mandártelo por WhatsApp mi catálogo, ¿sí? Igualmente yo sigo haciendo los envíos, tanto para si estamos acá en Perú, para Lima, para provincia. Seguimos con los nuevos proyectos. Justamente voy a subir unas nuevas telas que me han llegado. Ya, ahí está, súper durito. Y se sigue haciendo envíos, chicas, a Estados Unidos, México. También estamos haciendo envíos a Chile, Bolivia. Así que ahí me dicen qué país desean para poder averiguar si siguen haciendo los envíos, chicas. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que está bien relleno, vamos a colocarle un alambre. Si se dan cuenta, el alambre no sobrepasa del bracito, ¿ok? No es lo mismo que poner el alambre para los muñecos country o soft, ¿no? O en todo caso, los duendes, que es diferente. Y cuando utilizamos el alambre en licra algodón. Entonces, hasta ahí. Acá vamos a doblar un pedacito. Y ya está. Norita, ¿cómo estás? Gracias, amiga. Sí, después de... Después de buen tiempo, imagínate. Acá arrancando. Gris, Ingrid, ¿cómo estás? Entonces, ahí hemos puesto el alambre. Miren, no lo voy a meter en el medio porque no hay forma de que yo tenga que cortar porque no se puede. Y solamente es en la parte externa, interna, mejor dicho, ¿no? Y ya está. Y listo, vamos a cerrar. Así que ya saben, chicas, todas las personas que deseen los catálogos lo piden por interno. Sí, también si están acá en Lima se les puede hacer delivery también. Y todas las personas que son colaboradoras tienen su descuento en algunos productos de promoción. Acuérdense que ya viene Navidad, así que empezamos ya a tener la promoción de telas tejidas. También lo voy a subir a mi página, chica. ¿Sí? Hay unas telas tejidas que son jaspeadas para que ya puedan hacer sus muñecos, su tema de duendes. La ropita sobre todo, que tiene ambas caras y pueden ustedes ir jugando con el tema de la ropita. Ahí está. Ya tenemos lo que es la pierna, ya tenemos los brazos. Ahora, ¿qué es? Nuestra cabeza. En la cabeza, vamos acá. Esta parte de que sería dos costados. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de delante, que es una sola pieza. Entonces, vamos a dar acá un corte. Ahí. Y vamos a voltear. Por si acaso acá, chicas, el tema de la tela de este tocuyo viene en diferentes gramajes. Este es un gramaje intermedio. Ni tan delgado ni tan grueso, ¿sí? Ahí está. Listo. Y empezamos a rellenar.
Vamos. Estamos rellenando la cabeza, súper relleno también, chicas, para que puedan quitar todo lo que sería el contorno de las arruguitas, ¿sí? Para eso tienen que rellenarla bien, 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 súper bien y bien rellenado. Y tratando que a la hora que van rellenando, van empujando hacia los extremos. Así que, como les contaba, chicas, no hay ningún problema que se pierdan los videos. Si a un motivo algún video no lo ven ya en el sistema de Facebook, me avisan para hacerlo, subirlo, todo caso, de nuevo en mi plataforma de Facebook. O si no, automáticamente lo van a encontrar en la plataforma de YouTube. Susanita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ay, sí. Después de buen tiempo, después de estar ahí con las terapias, con el médico, topo mi bendita columna. No, en sí, chica, lo que pasa es que yo antes trabajaba en salas de juegos, en casino, y el tema de contar, bueno, en esas épocas, ¿no? Esas épocas se contaba fichas. Entonces, era el tema de cargar fichas y era sumamente cansado, imagínense. Y andar con los tacos, andar en amanecidas y encima hacer el conteo en esa posición, te malogra la columna. Silvana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, manualidades gris. ¿Cómo estás, mi Grisel? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, mami. Entonces, sí, pues, te pasa factura. Y la bendita asiática, ya no, esos son achaques de esas épocas, imagínense. Y no dormir bien, imagínense, también, pues, se me sumó todo. Encima que ya aproveché en ir al dentista. Uy, Dios mío, todo un tema también, uy. Ya odio, odio ir al dentista, ¿verdad, chicas? Ya le agarré pavor. Ay, Rosita, no te preocupes, acabo de mostrar a Leo que ya sale la semana que viene y seguimos con Libra, con Virgo y ahí viene Escorpio. Yo voy a seguir avanzando lo que es el tema de signos zodiacales tal cual como está en nuestro horóscopo, ¿sí? Para que tengan una idea. Miren, chicas, seguimos rellenando porque falta acá quitar este tipo de arruguitas, ¿sí? Entonces, y sí, sí, sí va a salir. Y bueno, pues Escorpio esto es un tema. Escorpio es todo un tema, chicas. Porque tengo ahí que romperme la cabeza y ir viendo el tema de la cola, sobre todo. Armado el tema de su cola. Así que ya imaginarán cómo voy a estar. Gracias, mi Gris. Sí, amiga, aprovecha, aprovecha el trabajo. Mientras que haya, chicas. Mientras que haya, aprovechar el trabajito. Ahora también acá, empezando a trabajar. Va tranqui, después de buen tiempo que recién me conecto, mira. Aunque estaba de trabambalina, porque en sí viendo todo el tema de la plataforma artística oficial, pero igualito, no, 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 ni salía ni por allá ni por acá. Buen tiempo, imagínate. ¿Ves? Ahí estamos bien relleno, está bien consistente, chicas. Un poquito más y cerramos. Así que ahora estamos ahí, chicas. Esperando de verdad que todas estén súper bien, sobre todo que tengan salud, 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 sobre todo. Que Dios siempre me las cuide y proteja siempre. Ahí estamos. Y listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a cerrar. Lo hacemos, cerramos en forma de malla, chicas, ¿sí? Acuérdense que la tela que utilizo es tocuyo. Ahí está. No justo nada, solamente ahí. Tal cual. Aparte que mañana, sí, Artística Oficial empieza con que su evento Soy Artística. Así que ahí van a salir también expositores, chicas. Ahí estamos trabajando al tema de hormiga también. Vamos dos y listo. Gracias, Narda. Un fuerte abrazo.
Qué bueno que les guste la muñequita, chicas. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora, chicas? Una vez que ya tengo mis piezas, porque acá está mi cuerpito, ya está completamente rellenado. La parte de acá, acá sí le voy a cortar, pero después, ahorita todavía no, porque vamos a ponerle acá una varilla pequeña, porque acuérdense que para que tengan como columna vertebral y ponerle la cabeza, ¿ok? La cabeza tendría que ser así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar mi pintura. A ver, ¿dónde estás? Vamos a utilizar el cerámico. Aunque diga, yo estoy hablando que estoy cerrando. Acá está. Acá está, chicas. A ver, acá está. ¿Verdad? Ahí está. Lo que no se ve la marca, porque no me están pagando nada por la marca. Listo, voy a utilizar piel oscura, chicas, piel oscura, para pintar todo este tema del lienzo, ¿sí? Vamos a utilizar nuestro ponceador. Mis dos piernitas. Ahí está mi ponceador. Aquí está mi ponceador. Listo. Gracias, amiga. Amiga comadre Charito. Mil gracias, amiga. Y listo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente con mi ponceador y un poquito de agua voy a empezar a humedecer. Bueno, acá en sí no es necesario, chicas, que pinten todo el cuerpo. Solamente de la mitad para arriba. ¿Ok? Humedezca. A ver, por acá voy a poner mi vasito. Van a humedecer solamente esta parte. ¿Ya? Y por acá. Ahí. La carita. Sí. Completamente. Toda la carita. Hasta un poco más atrás. ¿Cómo está, Flor? Un fuerte abrazo. Ay, ¿cómo está, Flor? Gracias, gracias, porque primera vez me estás viendo. Mira, me presento. Mi nombre es Yulisa Ranilla de Crearte Magier. Ahí tienes mi página abajo. Puedes darle like y seguir para que también cada vez que yo salga ya puedas ver la solicitud, ¿ya? Y notificaciones, ¿sí? Ahí está. También vamos siguiendo mojando todas las piezas. Así que ahí está, mira bien. Bueno, te cuento que me dedico al tema de la muñequería, ¿ya? Ya prácticamente son 9 años, sí, 9 años. Hago muñecos, lo que son en, bueno, esta vez estoy haciendo muñeca en tela, también muñecos country, también lo que son en sí, mi fuerte es los duendes. Duendes faccionados, duendes soft, todavía no les he hecho acá, chicas, pero sí he hecho, sí he hecho. Ya, pero acá mediante el sistema, todavía no, mejor yo mediante internet, acá por la página no lo he hecho, chicas, así que ya tengo mi poliamida acá que me está mirando hace tiempo y mi esposo me dice, ¿cuándo vas a hacer? Ay, Dios mío, ya, sí lo tengo que hacer para que ustedes puedan ver, ya, cómo es el tema de la técnica, como yo lo hago, porque hay diferentes técnicas, ya, así ahí lo van a poder ver, chicas. Y bueno, y todos, tantos muñecos que nos encanta, ¿no? De ahí vamos. Vamos creando, chicas. Creando, creando, creando. Así que ahí pueden darle like, como les digo. Y todo el... Ah, por si acaso, chicas, como les vuelvo a repetir, todos mis videos lo pueden encontrar en la página de YouTube con el mismo nombre, Crearte Magier, ¿sí? Ahí encuentran mi página. Encuentran mi página, encuentran todos los videos que he hecho, desde lo que hay duendes, de navideños y diferentes diseños. ¿Cómo estás, Liz? Un fuerte abrazo, mil gracias. ¿Cómo haces para comprar el molde, Liz? Mira, abajo tienes mi nombre, Yulisa Ranilla, y mi teléfono, que es el 99291655, o también en el link de mi página, o mi página misma, también dice ahí mi WhatsApp. Ingresa y te contactas conmigo, me mandas su nombre, apellido. Sí, chicas, por favor, a todas las personas que se van conectando por WhatsApp y no las tengo yo agregadas, mándame de pasada su nombre y apellido para grabarlas, ¿sí? Y pueden obtener el molde. El molde lo pueden obtener mediante Yape, mediante BCP, Interbank, Scotiabank. El molde está en 10 soles de este proyecto. ¿Cómo estás, Alejandro? Un fuerte abrazo. Mil gracias por acompañarnos. Entonces, chicas, una vez que yo me he humedecido todas las piezas, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ayudar con un trapito y vamos a agarrar un poco de pintura, chicas, ¿ya?
y vamos a empezar a pintar todas las piezas, ¿sí? Pero primero, como siempre, cargan, descargan en un trapito para que puedan empezar a pintar. Nunca lo vayan directamente a la tela, ¿ya? Porque si no le va a salir con manchas y sobrecargada también la pintura. Y no lo hagan tampoco sin que esté humedecida también la pieza, porque si no, no van a poder correr, ¿ok? No va a poder correr el pincel. Si necesita que se humedezca más, puedo decir acá como a mí, simplemente con el pincel, ya con la pintura, van a cargar y van a seguir frotando. El pincel que estoy utilizando es un ponceador de cerdas duras, ¿ok? Y de marca Conda. Así vamos a hacer todas las piezas. PayPal, también hay PayPal. ¿Cómo estás, Julita? Un fuerte abrazo. Con PayPal también, igual. Pueden cancelar. Si están en el extranjero, pueden hacer los depósitos por Western Union, MoneyGram. Si les hace muy difícil, también lo pueden hacer por PayPal. O también pueden pagar con tarjeta de crédito de débito mediante Visa, que es Visa Nubis. Ahí está. Y ya está. Solamente voy a pintar la parte de arriba nada más, chicas. Ven, está súper bajito. ¿No saben, chicas? También si desean obtener lo que son los moldes de los videos que tengo en el sistema, tanto la Mamá Noel, la Papá Noeles, que también están a súper costo. Ya, hay moldes desde $3 hasta que son $5. Hay diferentes moldes, chicas. También voy a subir los muñecos en mi sistema para que lo puedan ver qué muñecos hay y puedan con código, ¿no? Para que lo puedan también pedirlos. Miren, chicas, cómo voy haciendo, estoy pintando completamente todo. Veo que me falta un poco. Cargo, descargo, siempre cargo y descargo, chicas. Nunca me voy de frente a la pieza, porque si no va a quedar manchoso. Miren, tengo un manito y ahora vamos a seguir con el brazo, con el bracito. Las cabezas. Cargo, descargo. Nunca la pintura de frente al lienzo. ¿Sí? Porque va a quedar veteado. Ahí está. Tener paciencia, chicas, sí, el tema de ir pintando. Vamos, 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 vamos. Prácticamente mi pieza está completamente bien húmeda. Solamente acá ya no es necesario, chicas, porque realmente va a llegar el cabello. Solamente está ahí. Vamos. El zapato. A ver, les explico acá el tema del zapato. Desde el talón hasta la parte de acá arriba van a medir ustedes, ¿ya? Porque no todo lo van a pintar, chicas, por si acaso, de lo que sería su piernita. Van a medir 7,5, ¿ok? 7,5. Hasta acá. Van a pasar un lápiz. Pero que acá va a ir otro color. Acuérdense que las piernitas son de otro tono. Tienen para ponerle como bota. ¿Sí? Ahí vamos a ponerle otro tono. Entonces ahí vamos a ir dándole vueltas a todo el lado. ¿Ya? Acá también igual. Acuérdense, chicas. 7,5. Desde el talón hacia adentro, 7,5. ¿Sí? Y separan. Dan en todo el contorno con lápiz, sumamente sencillo. Listo, y seguimos pintando.
Lo bueno, chicas, que cuando vamos a secar estas piezas, se va a secar con la secadora, vale la redundancia. Y lo van a hacer súper rápido porque lo bueno que este lienzo seca rápido, o sea, así está recontra humedecido. El tema es de que no le queden marcas a la hora que ustedes están tinturando la tela, no quede veteado, que quede todo completamente uniforme. Si ven que necesitan más agua, mojen su pincel, sigan cargando pintura y sigan descargándolo. Y para que les haga completamente uniforme. Ahí está. ¿Cómo estás, Marisa? Un fuerte abrazo. Gracias por estar acompañándonos. Ahí está. Ven, chicas, tenemos nuestras piernotas. Ahí está. Una pierna. Vamos por acá. Vamos para mi teclado más allá. Ahí está. La otra piernita. Cargo mi pincel, descargo, cargo pintura, descargo y vamos. Siempre froten fuerte, expandiendo la pintura. ¿Sí? ¿Cómo estás? Gracias, Marixa. Vamos. Así que, chicas, ya saben, vamos a tener sumamente trabajo. Voy a salir sumamente más continuo en mi página. ¿Sí? Así que tenemos chamba, 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 chamba. Ya van sabiendo más o menos qué es lo que vamos a ir haciendo. Y de hecho, que entre también las clases vamos a tener lo que sería ya el tema navideño, ¿no? ¿Cómo estás, Consuelito? Un fuerte abrazo. Gracias, gracias por estar acompañándonos. Y ahí vamos. Ya mucho tiempo de relajo, chicas. Ni crean. Ahora estoy pensando qué hacer. Imagínense, el tema de crear. Eso es lo que nos quita tiempo. El crear, el crear, el crear. Ahí están. Miren. Hasta el último rinconcito tienen que pintarlo, chicas, porque una vez que ustedes le pasen la secadora, se ve veteado. Marisa, ¿cómo está? Gracias, un fuerte abrazo. Alessandra, ¿cómo estás? La pintura que estoy utilizando es mate acrílico, pero el tono es piel oscura, ¿sí? Piel oscura, así lo van a, lo pueden buscar. No es el piel clarito, es piel oscura. ¿Ya? O en algunos sitios creo que le dicen un poquito de, es un palo rosa súper más claro, ya, para que tengan también otra idea de cómo buscarlo, en qué tonalidad, ¿sí? Y si van a encontrar un piel, tendrían que darle doble capa, ¿ya? Pero es mate, chicas, ¿ah? Por si acaso, mate. Acuérdense que la pintura acrílica mate no lleva brillo, ¿sí? Porque si no, el brillo tiene grasa y hacer esto no podrían hacerlo con la pintura que tenga este brillo, chicas. ¿Ya? No le va a salir lo mismo. Siempre utilicen ustedes su pintura en mate para todo. Para todo, para todo. Ahí está. En los últimos rinconitos. Y listo. Ya hemos acabado ahí nuestras piececitas. Ahora vamos a limpiar todo este desastre. Y vamos a secar. Vamos a secar. Ahora sí. Disculpe, chicas. Pero necesito.
Mira, más o menos tú le vas viendo que todo esté tenue y que sea todo uniforme. Ya no le eches tampoco tanta pintura porque al echar más pintura también se le va a oscurecer. Tú tienes que ir viendo que toda la pieza esté uniforme, ¿sí? Puedes decir, si le vas a dar, solamente es una pasada por si acaso, chicas, ¿sí? No le van a dar doble pasada a las piezas, ¿ya? Solamente una pasada para que quede así en el mismo tono piel y parejo. Celia, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias por estar acompañándome. Vamos a ponerlo por allá para empezar a pintar sobre todo la cabecita, que es lo más tedioso e importante, ¿sí? Seguir pintando, a ver que termina de secar un poquito, porque van a seguir pintando las botas. Las botas son pintadas, chicas, por si acaso. Listo, dejamos ahí un ratito, chicas. Ya tengo la cabeza seca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para la bota yo voy a utilizar guinda. ¿Sí? Guinda, ahí está. Miren, ahí si lo pueden ver. En color guinda, chicas, ¿ya? Ese tono vamos a utilizar para la bota. Y vamos a empezar a pintarla también. La misma forma. Cargamos y descargamos. Pero acá sí le vamos a dar doble capa, ¿ya? Doble capa para que se pueda ver y se distinga bien. Vamos a pintar acá sí, bien, bien, bien pintado, chicas, ¿eh? Gracias, Flome. Un fuerte abrazo, Flome. ¿Cómo estás? La parte de acá, chicas, tengan cuidado porque lo van a hacer con pincel delgado, ¿ok? Acá sí van a hacerlo con grueso. Tengan cuidado de no manchar lo que ya están pintando en color piel. A mí también me ha pasado, chicas. Marielita, ¿cómo estás, amiga? Un fuerte abrazo. Está haciendo muñecas ahora, imagínate. Muñeca de tela ha hecho Marielita. Cargamos de nuevo, seguimos pintando hasta el último rincón. Acuérdense, aquí vamos a dejar un poquito. Acuérdense que sí o sí vamos a tener que ponerle dos veces, dos capas en lo que sería nuestra botita, ¿ya? Sí, Flome, imagínate. Después de tiempo. Después de tanto. De tanta terapia. Ya estaba ya cansada ya. Así que igualito, como ya al ir a la terapia de mi columna y todo eso, yo también ya aprendí ya. Ya aprendí qué instrumentos utilizan, así que mejor me los compré. Más fácil va a hacérmelo acá en la casa.
estar yendo cada rato al médico. Porque siempre voy a sufrir de lumbalgia, así que a lo mejor me hago en mi casa más tranquilo. Así que le correteo todo a los centros médicos, ya no quiero saber nada. Ay, qué bueno, mi Marielita, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Todos pasamos, altas y bajas. Y con la salud, imagínate. No nos jugamos. Yo también recibo mi rechintada. Por tanto, estar metida en una cosa y otra cosa y no dormir bien, también tu cuerpo ya no da más. Ahí está, miren, dos, vamos a secar y de ahí volvemos a pintar. Sí, la pintura de la bota también, gracias Inés. La pintura de la bota también lo vamos a mezclar con agua, porque si no, no va a correr, se queda muy tosca. No, vale. Secamos de nuevo. Gracias, madre mía. Estamos bien secos. Seguimos pintando ya la segunda capa, porque si no le dan, o mejor dicho, le dan solamente una sola capa, a la hora que ustedes secan se ve un poco la parte del fondo del lienzo medio translúcido. Por eso es que le tienen que poner sí o sí doble capa. Gracias, amiga. Sí, ahorita les muestro el proyecto, ya. Un toque, chicas, para poder terminar ahorita acá y ahí les voy a mostrar el proyecto. Pero también lo pueden ver ahí en la. Voy a tener un poquito más de pintura. También lo pueden ver abajo, que ahí está la fotito. Estoy cargando bastante, 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 porque acuérdense que esta tela sí carga bastante pintura. Ya están abajo, hasta el último rincón, digo, chicas, miren, porque también hasta a mí se me pasa, porque queda un poquito de blanco por ahí. Gracias, Darinita. Listo, una vez que está ahí, voy a agarrar mi pincel, ok, y vamos a pintar donde sería la terminación de la bota. Ahí estamos. Pasar la otra. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ¿quién me saluda? Ay, gracias, María, ¿cómo estás? Ay, sí, gracias, gracias, gracias. Ahí ya regresando al trabajo. Evelyn, ¿cómo estás? Gracias, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Ay, sí, María, acá regresando ya al trabajo duro. Así que, como digo, chicas, solamente el tema de ha sido mi columna. Tenía mucho estrés, mucho cansancio. No dormía bien. Así que ahí he estado. Ya me estresé, me cansé y ya no comenzó a adormecerme. Lo malo que cuando yo me estreso, me comienza a hormiguear la nuca. Entonces el doctor me ha dicho que es demasiado estrés, demasiado cansancio y sobre todo no dormir a las horas, peor. Ya me estaba ya
matando. Y por ende, o sea, como siempre yo he sufrido desde hace muchos años mi lumbalgia, empezó a fastidiarme la lumbalgia, la columna, la ciática, qué feo. Imagínense. Ahí estamos. Pero ahora ya estamos bien, después del tema de tantos tratamientos. Y aún así sigo con tratamiento, chicas, pero ya sumamente más restablecida. Ahí están las dos piernitas. Listo, secamos. Bien seco. Gracias, Celia. Un fuerte abrazo. Y gracias a toda la gente linda de México por estar acompañándome. Gracias. Como digo, chicas, es un proyecto súper sencillo, fácil de elaborar. Sumamente fácil. Nada más es tener ingenio, nada más. Bien seco. No agarren todavía, chicas, porque no esté bien seco, si no van a manchar la piernita. La bota es guinda, Norita. Sí, la bota es guinda. Vamos secando, secando, secando. Sí, es guinda, ¿eh? Es color guinda, tal cual. Lo voy a mostrar el nombre. Ahí está, miren, ahí tienen el nombre, chica. Linda. Mate acrílico. La tela, Flome, es tocuyo, ¿sí? La tela es tocuyo, mami. Y ya está. Ya está, bien seco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a arreglar esto por acá. Ya está. Entonces, una vez que ya está bien seco, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar Milo blanco. ¿Sí? Para hacer esto. Vamos para la parte de acá abajo, ¿ok? Y voy a utilizar mi hilo blanco de atraque. Ingresamos por acá y vamos a salir por este ladito. ¿Ya? Sale un poquito. Agarramos un poquito de tela. Una nadita, por si acaso, para generar ahí el nudo. ¿Ya? Ahí, ven, no se ve casi nada el nudo. Gracias, Adrenita. Gracias, Anita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Anita. Sí, Dios quiera que pase todo esto, chicas, y ya quiero empezar a viajar también, imagínense. Mi relajo era viajar. Trabajando y viajando. Listo, miren, entonces, ¿qué hago acá? Acá vamos a comenzar a hacer unas X, ¿ok? Así. Me voy acá, de ahí subo un poquito más arriba, ¿ya? Y voy a estar haciéndolo como si fueran pasadores, ¿ok? Más o menos para que tengan una idea. Ahí está. Pero en X, estos pasadores son en forma de X. Acá, bajo y vuelvo a subir. Son tres X. Ahí está. Gracias, Karinita, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Karinita? Acá está. ¿Listo? Entonces, pero voy a agarrar un pedacito, una nadita para terminar ahí. Hago mi atraque pequeño y mi nudo.
Ya está. Y voy a ingresar y salgo. Ahí está. Ya, chicas. Y ya tienen ya su bota. Listo. Vamos a hacer lo mismo en la otra piernita. Gracias, Karina. Un fuerte abrazo, Karinita. Ahí estamos. Igual, estoy utilizando hilo de atraque doble. Vamos igual. Vamos acá. Ingreso de la parte de abajo y me voy en la parte de acá arribita. ¿Ya? De acá, ¿qué hago? Voy a agarrar una ladita de tela para hacer mi atraque. Hago atrás y una X. Ahí está. No, gracias a ti, Anita. De verdad, gracias a ti. Gracias a todas las chicas, de verdad, mil gracias. Qué bueno que sigan bien de salud, chicas. Sobre todo que estén de salud bien. Un fuerte abrazo a cada una de ustedes, de verdad. Con todo este tema de pandemia y todo, Dios mío. Todavía no acaba. Así es, qué bueno, chicas. Qué bueno que se sigan cuidando. Ahí está. Vamos de nuevo. Vamos a la X. Es una X súper sencilla, chicas. Ya está. Y terminamos acá. Siempre agarrando una nadita de tela para culminar con un atraque pequeño. ¿Sí? Ahí está. Y acá. Ya está. Para que no se vea. Ingresamos y hacia atrás. Y ya está. Listo. Ya tenemos nuestras dos piernitas listas. Miren, súper sencillo, chicas. Ya tenemos lo que sería el cuerpito. Y, y ahora con nuestra cabeza. A ver. Vamos a avanzar con la cabeza, chicas, para ya la siguiente, el día, el lunes, avanzamos ya lo que sería el tema del armado. No puedo el día de mañana porque mañana tenemos transmisión artística oficial. Imagínense, tengo que estar todo el día colgada en el sistema viéndole a las chicas. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil para que lo puedan ver ustedes. Simplemente, por si acaso, el ojito va a estar en el molde, chicas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ustedes se van a trazar una línea de la mitad como si fuera una cruz. ¿Ya? Imagínense que esta es su mitad. Se van a imaginar como si fuera una línea. ¿Ok? Vamos a ver para que tengan una idea de lo que yo hago. ¿Ya? Una línea imaginaria. De ahí, de esta línea imaginaria que es en la mitad, voy a colocar en la misma mitad los dos ojitos. ¿Ok? Ni tan al extremo, ni tan en el medio, en esta parte de acá. En todo caso, ustedes también pueden poner y empujar así con sus dos deditos para que vean la posición de los ojitos y que tengan una bonita visión. ¿Sí? Entonces vamos acá y vamos a colocar acá, chicas. En la cara, en la carita, tómense el tiempo del mundo, no se estresen en hacerlo súper rápido. Ahí está. Porque el tema es de pintado. Todo el mundo le corre el pintado, pero no, es súper fácil. No es tan tedioso. Gracias, Vania. Un fuerte abrazo. Mil gracias. Gracias a toda la gente linda de Chile que nos están viendo. Entonces, una vez que ya tenemos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar de color blanco los ojitos. Acuérdense que el blanco vamos a utilizar, a ver, chicas, en los ojitos vamos a utilizar el tono cerámico siena. ¿Dónde está mi blanco? No lo veo. Me escondieron ya. ¿Dónde estás? No,
Vamos a utilizar también los ojos turquesa, ¿ya? Negro. Negro. Y acá voy a sacar mi cerámica. Aquí está mi cerámica y siena natural también. Acá se esconden mis pinturas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a tener que abrir otro nuevo. Por ahí lo estoy utilizando. Disculpen, chicas. Ya mis duendes me han estado escondiendo mis pinturas, imagínense. Están renegando porque no, hace tiempo que no los. No estoy haciendo nada en la entrada. Está acá. Mira que está bien escondido, está hoy. Aquí está. Listo. Una cantidad de pinturas. ¿Cómo estás, Marlene? Un fuerte abrazo. Vania, ¿cómo estás? La carita, la tela es de Tocuyo. Tocuyo es la tela, mami. Ahí está. Listo. Entonces vamos a empezar a pintar. Nuestra carita. Nuestros ojitos. Ya está. Igual la pintura que estoy utilizando, chicas, es mate, ¿sí? Vamos a pintar directamente. No utilicen agua, por si acaso, para lo que es el tema de los ojitos. Nada, 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 nada de agua. Es directo. La pintura es directa. Chicas, todas las personas que deseen adquirir el molde, ahí tienen mi número telefónico abajo. El molde para Perú está a 10 soles y para el extranjero está en 3 dólares. Y el video virtual queda completamente gratuito en el sistema de mi página en Facebook, y a la vez también lo voy a bajar en YouTube, chicas, ¿sí? Porque siempre en Facebook subo lo que son propaganda, fotos. Entonces a veces los videos se pierden. Entonces es mejor que ya, bueno, y aparte que Facebook también está eliminando ya los videos. Así que en YouTube ahí lo van a poder ver cuantas veces ustedes deseen. Miren, para pintar, chicas, es súper, súper, súper fácil. Donde marcan, hasta ahí es donde van a pintar, ¿sí? Hasta donde hayan marcado. Ahí está, primera capa. No, para ustedes creo, Consuelito dice que es lienzo. Lienzo, allá en Colombia, si no me equivoco. Es lienzo, sino también crea en Chile. ¿Cómo estás, Elsie? Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Ecuador. Mil gracias, Elsie. Ahí sacamos, chicos. ¿Cómo estás, Úrsula? Un fuerte abrazo. No te preocupes, no te preocupes. Y acuérdense, chicas, que todo queda grabado, ¿sí? Todo queda grabado. Como les digo, chicas, las personas que deseen obtener el molde, ya está completamente, bueno, gratis para colaboradores. Sí, chicas, por si acaso, ahí también veo a las chicas que son colaboradoras. Este molde va a subirse completamente gratis al sistema. Ya saben ustedes, todas las personas que son colaboradoras y las personas que deseen adquirir el molde, lo pueden hacer, y el costo es de 10 soles o en 3 dólares. Las personas que son colaboradoras, ¿cómo pueden ser colaboradoras? Ustedes pueden ingresar a mi
página de Crearte Magíer, ahí hay un icono donde dice quiero ser colaboradora. Mensualmente es el pago de $5 o 16 soles mediante Perú. Y van a obtener todos los moldes que están internamente en el sistema. Cada vez que yo voy a salir en transmisión en vivo, los moldes que son de los proyectos están completamente gratis para las personas que son colaboradoras, ¿sí? Ser colaboradora es un pago mensual de $5, pero tienen ahí todos los moldes habidos y por haber. También hay moldes gratuitos que he regalado, muy aparte de lo que están en el sistema, chicas. Hay proyectos que siempre, ahora que voy a salir más continuo, todos los moldes lo tienen ellas. Sí, Vania, justamente, la carita es Crea. Gracias. La separación de los ojitos con el ojito, a ver. Ahí está, es una separación de 2,5 centímetros para que tengan más o menos una idea. Ahí está, 2 centímetros, ok, miren. Ahí está, 2 centímetros de cada ojito. Vamos a empezar. Bien seco. Y listo, ahí está, listo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez que está bien seco, vamos a lavar nuestro pincel y esta vez vamos a utilizar el cerámico. El cerámico, que utilizamos el pincel seco, chicos, acuérdense. ¿El cerámico para qué? El color cerámico va a darle profundidad a nuestro ojito, ¿sí? Una nadita nada más de cerámico. A ver, a las personas que quieran ver la muñequita, aquí está. Ahí está, para que la puedan ver, chicas. Voy a cambiar la posición de la cámara para que ustedes la puedan ver. Ahí está, miren, para que la puedan ver. Ahí está en primer plano, chicas. Ahí está, justamente. Por ahí está. ¿Se dan cuenta? Tiene el tono de los ojitos, es en tono turquesa. Y el contorno lleva cerámico, ¿sí? Y después de haberle hecho el tema del, que esté un poquito de sombra con el siena, es con el puntito de cerámico que tiene para poder aclararle la mirada. Ahí está, chicas. Gracias, Úrsula. Listo. Entonces vamos a seguir. Vamos a utilizar el siena. ¿Ok? Acuérdense, pincel completamente seco. Vamos a cargar y vamos a descargar en nuestra paleta. Paleta súper, súper, súper marcada. Gracias, Luisa. Entonces vamos a darle el fondo con siena. Gracias, Pamelita. Es el fondo en siena. Ahí está. Acuérdense que el pincel está completamente seco. Gracias, Celia. Ahí, fondo. Igualmente el otro contorno. Gracias, Anita. Listo, no te preocupes. Ahí por WhatsApp nos vemos toda la persona que deseen adquirir el molde. Igualmente se están a la venta, chicas, todos los moldes, tanto de lo que es el tema navideño, todos los proyectos del año pasado siguen con super descuentos. Ahí lo pueden adquirir de $8, han bajado a $5, o todo caso en soles, que serían 15 soles. Algunos moldes habían de 20 soles.
Sí, para que tengan una idea, para que más o menos sepan cuánto está este costando. Entonces, una vez que he utilizado y he hecho todo el contorno, lo que es en Siena, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar mi pincel, descargo la puntita, a ver, mejor se lo voy a hacer con lápiz. Más o menos para que tengan una idea, por este lado de acá, en el medio, es donde voy a hacerle una nariz. ¿Ok? Así. Y de acá hasta acá, si ustedes empujan, ahí. A ver, vamos a ver, que le dé con medidas a ustedes, ¿ya? Para que se les sea más fácil. Entonces, de donde le, yo le echo de acá bajito la nariz, vamos a ponerle 1,5 centímetros para lo que va a ser la boquita. ¿Ya? Ahí tienen, chicas, 1,5 centímetros. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer al ojo, pero no, mejor les explico así para que puedan ustedes verlo bien tal cual. Entonces, si de la nariz es acá, acá sería la boquita. Y simplemente hacen algo invertido. Nada más. ¿Ok? Eso es todo. Y con su pincel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar. Vamos a cargar de siena. ¿Ok? Y vamos a formar esta sombrita donde va a ir mi nariz. Igualito de siena, cargamos y le vamos a hacer la sombrita de la boca. Chiquita, nada más. Así de fácil, chicas. Acá le estamos haciendo la sombra porque después lo vamos a delinear con el cerámico, ¿ok? Y ahí está. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a lavar mi pincel y ya hemos hecho todo ese contorno. Ahora, ¿qué falta? Vamos a poner en la parte de acá también una nadita con, cargando de nuevo con siena, no de acá, dale un poquito más atrás y le vamos a poner una línea que va a asemejar como si fuera su párpado. Cargamos y le vamos a poner así. Cargo. No de tan atrás ni tan adelante. Ahí. Porque si yo lo voy a hacer desde acá muy adelante, va a parecer que estuviera molesta. ¿Sí? Entonces de acá. Igual está difuminado. Ahí está, chicas. Miren que no estoy llegando hasta acá. Me estoy yendo un poquito más atrás. ¿Ok? Y listo. Ahora sí. ¿Qué hago ahora? Voy a utilizar mi turquesa. Ahí tienen el nombre, chicas. Igualito en pintura acrílica. Para mis color de ojos. Ahí sí voy a utilizar un poquito de que esté húmedo el pincel, ¿sí? Vamos de cabeza, cargamos el pincel, cargamos con pintura, disculpen. Ajá. Cargamos. Ahí está, descargamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos allá. Vamos de la parte de acá y vamos a ir a hacer una media luna. ¿Ya?
Sí, chicas, una media luna. Traten que salga súper redondo. Lo más redondo que pueda. Completamente hasta arriba. Gracias, mi Alice, un fuerte abrazo. Marcelita, ¿cómo estás? ¿Ven, chicas? Ahí. Volvemos a cargar. Solamente cargamos la puntita, chicas, ¿eh? Y hacemos lo mismo. Si no corre mucho es porque el pincel necesita un poco más de agua. Y seguimos cargando y seguimos dando vueltas ahí. Hasta atrás. Cargamos pintura. Cerramos hasta arriba. Kiara, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, Kiarita. Ahí. Cerramos todo. Que no haya nada de color blanquito, por si acaso, chicas. Cierren completamente el ojo. Y que esté bien, bien, bien contorneado. Está. Tienen que tenerle paciencia, así el tema de los ojitos, chicas. Así. Para que tengan una buena visión, tienen que tener súper paciencia. Ya está. Una vez que ya está así los ojitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a secar para ponerle el color negro. También, a ver dónde está mi liner. Aquí está mi liner, famoso liner. Vamos a cargar de igualito de turquesa, ya, pero con el liner 000, y vamos a empezar a hacer rayitas hacia adentro, ok. Pero miren hasta dónde estoy llegando, hasta qué punto estoy llegando, ok. Por acá y cargamos, cargamos, cargamos. Gracias, Lluvia, un fuerte abrazo, mil gracias a toda la gente linda de México y de diferentes países que nos están ahorita acompañando. Miren, chicas, así lo van a hacer, ok. Limpian, lavan y ya está, vuelven a sacar. ¿Qué van a hacer, chicas? Con el boleador más ancho, más grandecito, van a simplemente colocar el puntito de ojo. Ahí está. Igual, la misma pintura también, igualito en. Ahí está. Vamos a cambiar la posición para que puedan verlo. A ver. Vamos acá. Miren, chicas, acá lo pongo en primer plano. Esta parte donde vamos a ponerle o vamos a pintarle de negro es solamente con este boleador, ¿ok? Y vamos a colocar, ¿sí? Es con este un punto nada más. Presionamos y colocamos. Solamente vamos a utilizar con este boleador. Ahí está. Cambiamos de escena. Listo. Entonces, igual, mate acrílico, no tiene agua por si acaso, chicas. Y yo quiero, a ver, si mis ojos, yo quiero que me miren de frente, lo van a poner por acá. Pero ella está mirando hacia un costado.
Entonces simplemente van a cargar, ¿ya? Y van a, sin salir, chicas, sin salir del ojito, van a presionar. Igual acá, su visión es hacia el costado. Sin salir, chicas, y presionan hasta abajo. ¿Ya? Exacto. ¿Listo? Así lo van a hacer. Sumamente sencillo, súper fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pintar lo que sería la parte de las pestañas. ¿Ya? Para esta vez, sí van a cargar un poquito de pintura y vamos a sacar a un costadito. Lidia, ¿cómo estás, amiga? Un fuerte abrazo. Espero que te encuentres súper bien de salud, amiga. Ahí está, cargamos un poquito de pintura. Vamos a hacerlo en punto tinta. ¿Sí? ¿Qué significa en punto tinta? Con lo mismo que cargamos, vamos a cargar un poco de agua y vamos a diluir una nadita. No puede ser tan líquida ni tan espesa. ¿Sí? Ahí está. ¿Están listos? Gracias, Soraya. Un fuerte abrazo. Ahí está. Listo. Entonces, listo, entonces, ¿qué voy a hacer ahora con mi line? Dorita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Vamos a empezar a pintar. Acuérdense que no pueden pintar tan atrás porque si no pareciera que estuviera amarga. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a delinear. Dense cuenta que siempre tienen que ver cómo se enfoca. Gracias. Cómo se enfoca la visión de cada muñequita. Si ustedes le hacen muy adentro, ya quedaría como si estuviera amarga. Entonces vamos a ir despacio, chicas. No se estresen a hacer el tema de las caritas. Van jalando uno tras otro. Tienen que darle también a la vez que tenga visión y también que a la vez tenga este sombra, ¿ya? Sombra, tiene que tener sombra, chicas. Y para eso van a utilizar el tema del color negro. Gracias, Karina. Gracias, mi Alice. Sí, he estado sumamente en tanto tema, más por el tema de salud, pero ahí estamos, ya estamos arrancando de nuevo. Mucho estrés, Alice, de verdad. Cargar la página, esta página, la otra página, uy, ya no, ya. Estamos súper estresadas, imagínate. Y ahí está. Ahora vamos a secar para poner lo que sería los puntos blancos de iluminación.
seco, chicas, porque acuérdense que después tenemos que ponerle el punto blanco y de ahí viene ya lo que sería el brillo foil. Gracias, Marcelito, un fuerte abrazo. Bien seco. Voy a pintar, voy a pintar. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué hacemos ahora? Vamos con el blanco. Con el blanco para... Sí, después de... es casi un mes que no salía, chicas, imagínense. Un mes, casi un mes. Estaba extrañando ya. Y ahí está. Igualito, vamos a presionar y vamos a enfocar lo que sería su mirada hacia un costado. Y darle luz al otro costado, ¿sí? Igualito vamos acá a enfocar su mirada. Y le vamos a dar luz a su costado. Ahí. Y volvemos a secar, chicas. Y volvemos a secar. Gracias, Marielita. Digo, como lo que tú haces, amiga, bellezas. Bien seco, chico, bien seco. Gracias, Pilar. Ahí va quedando, va quedando. Aquí tengo que secarlo bien porque como no sale el brillo, si no lo seco bien, automáticamente me jala toda la pintura y me mancha todo el ojito. Vamos dándole acá el rubor en la parte de acá abajo para darle color a nuestra carita. Un poquito en la nariz para darle más realce. La luz. Ah, este boleador se llama, lluvia. Boleador. Sí, hacemos pijamada. Imagínate. Ya me van a colgar. Ahí está. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a ponerle el brillo col, el famoso brillo col, para darle más luz. Disculpen, chicas, como siempre, siempre peleo con este. Ahí está. Es un barniz al agua, por si acaso, chicas, ¿sí? Es un barniz al agua. Pero siempre peleo porque siempre se pega. Y le vamos a poner ya como última capa. Pareciera que fuera un ojito acrílico. Si le hubiéramos puesto como resina. Ahí está. Mentó del ojito. Miren, chicas, cómo brilla. Ahí está. Como les digo, chicas, tienen que estar súper seco para que puedan hacer eso. Y listo. Ahora, ¿qué hacen? Con el cerámico. Una nadita nada más. Mi pincel, sí.
se le escondió. Se me escondió mi pincel. Ahí está. Secar esto. Vamos a utilizar el cerámico. ¿Ya? Descargamos. Y solamente es una nadita para pasarle a la nariz. Pero una casi nada, por si acaso, chicas, no la vayan a marcar por completo. En cerámico. Acá le voy a mostrar. El tono es el cerámico, chicas. ¿Cómo estás, Adriana? Un fuerte abrazo. Gracias, Marielita. Ahí está. Es el tono que estoy utilizando, ¿sí? Y acá del tono cerámico vamos a ponerle sus cejitas. Una casi nada. Una nadita, chicas. ¿Eh? Gracias, María. Y listo, ya tenemos nuestra carita lista. Ahí está, súper sencilla, chicas. Ahí está, chicas. Ve que me están. A ver, ahí está, chicas, súper 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 sencilla la carita. Ya está. Gracias, Andreita. María, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda desde Cali. Mil gracias, mil gracias, chicas. Pues ahora sí, vamos a sacar todo esto. Ya está. Miriam, ¿cómo estás? Aló. A ver, disculpe. Aló, amorcito. ¿Puedes traérmelo? Ya, porfa, bájamelo. Ya, ya, chicas. Ya me despido de ustedes. Vamos al armado el día lunes. Ya, para hacer el armado. A ver, ya le avisé a mi esposo para que me... para que pueda ver. Ahí está, ahora sí la puedo ver. Ahí está, chicas. Entonces... vamos, seguimos con el siguiente paso que le voy a decirle ya cómo es el tema del calzón, que es súper sencillo, cómo va a ser el armado de lo que sería el vestidito. ¿Sí? ¿Cómo estás, Andreita? Un fuerte abrazo, mil gracias. Y y también le voy a enseñar el paso a paso de cómo van a hacer el vestido, que es sumamente sencillo. Acá lo tienen. De hecho que se saca, así que esta vez cómo se llama, es para sacar y poner el vestido. Y también vamos a ver el tema del cabello. Sí, sí, María, barniz al agua. Sí, es barniz al agua. Y ahí está, chicas. Así que ya tienen una idea de cómo vamos a hacer el día lunes a la misma hora. Karinita, ¿cómo estás? A la misma hora, a las 7:30, nos estamos conectando, chicas, para seguir en transmisión y terminar nuestro proyecto de la muñeca. La persona que desee lo que sería el molde de esta linda muñequita, lo pueden adquirir. Ya saben que cuesta para Perú 10 soles y para el extranjero está en 3 dólares. ¿Sí? Pueden, ahí tienen directamente el número de mi WhatsApp y lo pueden, ¿cómo se llama?, conectarse directamente conmigo. Esta es la lámpara, chicas. Le voy a mostrar a la persona que recién se han conectado. Y también, si desean adquirirla, también ahí está. Ahí tiene la lámpara, la voy a enchufar. A ver, chicas, para que puedan ver cómo funciona. Ahí está. Y esta es la lamparita. La lamparita la tenemos en 3 colores. En este tono, que es un rosa, es un palo rosa. También hay en lila y en... gracias, y en celeste. Gracias, gracias, Lidia. Ay, gracias. Ahí tienen, chicas. Entonces, ese es lo que es el proyecto. Ya, como les digo, chicas, el día lunes estamos terminándola.
Y también pueden adquirir también las lámparas ya ya hechas, ¿no? Si desean también sin pintar y sin armar, también se vende, ¿sí? Entonces pueden contactar ya por interno. Gracias, María. Y bueno, como quieren ver a mi cachorro Rocky, ya mi esposo me lo ha bajado para que lo puedan ver, lo puedan saludar. Aquí está mi Rocky. A ver, dámelo un pasito. A ver, chicas, ahí lo pueden ver. Aquí está mi Rocky. Este es el macho. Mira qué hermoso. Es mi Rocky hermoso. Ahí está. Ahí está mi Rocky. Mírenlo, chicas. Miren tan grande que ha crecido. Mira al Rocky. Mira a las chicas. Mira a las chicas. Mira a las chicas. Ahí las tienes. ¿Cómo quieres? Deliciosa. Está con sueño. Si está durmiendo. Ah, está durmiendo. Lo has bajado durmiendo. La muerte. Pobrecito, pensé que estaba despierto, ¿no? Despídete de las chicas hasta el día lunes. Está renegando a Rocky. Ahí está. Este es el único machito que tengo. Ahí está, mira las chicas. Es una bola. Ya justamente lo hemos bañado. Ahí está. ¿No? Saludos a las chicas, Rocky. Y acá se lo pueden ver, chicas. Tiene Rocky. un ojo celeste y Rocky. tiene un ojo azul. A ver si lo pueden ver. Ahí está. Este es su ojo azul. Ahí está, miren, chicas, miren, ahí está. Y su ojo verde. Sí, ha salido dos tipos de color de ojo tiene el enano. Ahí está mi gordo. Ahí está Marielita, miren. Todo el mundo pensaba que lo vendía. No hay forma, chicas, no hay forma, no lo puedo vender. Son mis hijitos. Mentira, mentira. Ahí están los gordos. Gracias, Luisa. Gracias, mi Oli. Gracias, Marielita. Ahí están, miren, ahí están sus ojos. Mira cómo se puede ver un ojo en tono celeste y un tono azul. Gracias, chicas. Así que ahí nos vemos, chicas, el día lunes. Se hizo famoso ya. ¿Qué es eso famoso, Rocky? ¿No, Rocky? Ya, pues, después el otro día, después de aquel lunes, lo voy a bajar a Kika y a Princesa para que la puedan ver. Todo por parte para que nos Sí, sigan para que las los vean. vías. Bueno, chicas, nos despedimos. Marketing. Chau. Ya saben, chicas. Ay, pásame un pasito el Leo. Leo, Leo. Ya saben, chicas, que Leonor. pueden adquirir ya Leo. Leo, ya está el signo zodiacal. Ya lo Leonor. tenemos ya. Ahí está. Leo ya está listo, chicas. Así que toda la persona que siguen con los signos zodiacales, nos vemos. Sí, ya nos estamos viendo, chicas. Un fuerte abrazo, todo por interno. Ya tienen ahí mi número telefónico y mi WhatsApp. Sí, y sigamos y también seguimos haciendo venta de lo que es el material. Gracias, chicas. Nos vemos, Marielita. Ay, mil gracias. Sí, ya las extrañaba también a ustedes, chicas. Un fuerte abrazo. Ahí está, papacito. Agarro tu bebé. Vamos, preciosa. Cuídate, Chao. cuídense. Un fuerte abrazo, chicas. Mil gracias por siempre estar acompañándome. Chao, nos vemos el lunes.